della pista che porta Dolorina Montes, questa senza tetto spagnola che vive in Argentina. Quella signora lì per me non è mia nipote, loro... Ma stia a sentire, l'ha conosciuta Sergio, Ferruccio, la Ida, la Lori, Angelo, hanno conosciuto la Marcella, le figlie di Angelo e della Ida e di Ferruccio. Vanno, cioè, glielo raccontano, ma non l'hanno vissuta la Marcella, l'ha vissuta la Sonia che vive ancora lì in Argentina. I Firenze, cioè, non hanno mai visto Marcella? Mai, loro non hanno mai visto la Marcella, che cavolo si mettono a fare quelle ragazze lì? Non hanno mai... Loro sono convinte che sia... No, assolutamente zero. Assolutamente zero. Lei ma l'ha vista, che cosa ha pensato? Niente, guardi. Mi sono caduti le braccia. Ho fatto, ma dove l'hanno vista che la Marcella? La mia nipote è larga di qua. C'ha una mandibola molto, molto robusta e forte. La risata della Marcella era squisita. La fattezza della faccia, di tutto. Ma stiamo scherzando? Mi ha mai sentito per dirgli, ma ha mai parlato con i suoi parenti in Argentina? No, mai. Ha parlato mia figlia con le sue... Che io ho detto, dico, ma smettetela di cercarla, che tanto non la conoscete neanche voi la Marcella. Non l'avete vissuta. Quindi non cercatela, non rumate. Sí, nosotros seguimos teniendo relación con mi tía de Italia. A me, que sono l'unica al mundo. Non c'è più nessuno della mia familia. Primas mediáticas de Luis Miguel, lo hace también una de sus familiares. Se trata de Sonia Basteri, prima de Marcela y tía de las primas del cantante, a quien este programa localizó vía telefónica en Buenos Aires hace un tiempo. Sonia asegura haber estado en contacto con Adua, quien le había dicho que no está de acuerdo con el revuelo causado en torno al paradero de Marcela. No quiero saber nada porque ya están hablando mucho y no me gusta, porque hay cosas que no me gustan, así que no quiero dar ninguna entrevista. ¿Tampoco te gustaría? No. Los hijos pienso que deberán de saber bien ellos, así que no saben nada porque no la conocieron, así que no. Claro. Hablan todo por lo que le dijo la tía, porque lo dijo la abuela, y mi tía Adua está muy enojada, así que no, y yo también. ¿Tú has podido hablar con Adua? Sí. Sí, yo he hablado con mi tía, sí, no está bien lo que están diciendo. Claro. La verdad que no me gusta. ¿Tú sí piensas que se están subiendo a una historia que realmente fue lo que no pasó, verdad, Sonia? Y yo pienso que sí, uh-huh. Sí, porque yo en términos de lo que pudo haber pasado en la familia de ella, uno no sabe, así que no sabemos. Para mí, yo que la conocí, no es mi prima la que está en el Moyano,